Hola, bien de corazón, ¿qué tal? Espero que se encuentre pues bastante bien, como puede ver aquí con el video número 13 de proyecto escolar para Espérate. Sí, ya estamos acercando bastante cerca a ese ansiado día, a ese ansiado momento, donde hoy les voy a estar respondiendo acerca de la pregunta de hoy, que se trata de páginas para poder editar videos de, bueno, obviamente videos de Spotting, ya sea para cualquier medio social, donde hoy les voy a recomendar distintas páginas, distintos medios donde usted pueda editar los videos. Y desde ese trata el tema de hoy, el capítulo de hoy, sábado 28 de mayo. Como lo había dicho, estaba intentando poder hacer este video antes de que hace la gran final de la UEFA Champions League, que le voy a ser sincero, no le puede hacer promesa porque aquí, como puede ver, tengo esta camisa con Reyes, pero para el video de mañana, para el capítulo número 57 de Aprende que la aviación, les allá les prometo, y como juramento, les prometo mostrarles la camisa del equipo favorito mío, que lo amo bastante, y que lo amo bastante, y que tengo un gran cariño, como es el poderosísimo Real Madrid. Pero ahora, hablando de eso, bueno, ya dejando fuera de eso, les voy a hablarles cuáles son las distintas páginas que hay para poder editar videos en, bueno, videos de Spotify, porque puede ser video para cualquier medio, puede ser para Instagram, puede ser para Facebook, puede ser para este medio social que es YouTube, también puede funcionar para Twitter, puede funcionar para cualquier tipo de medio que se puede obtener. Obviamente, en algún futuro les estaré hablando de cuáles páginas pueden publicar videos de Sporting. Pero el primer paso que les voy a enseñar es, aquí okay, me estoy acercando porque se me va quedando mi tobillo derecho. ¿Cómo les puedo explicar? ¿Cuáles son los medios o páginas para poder editar videos de Sporting? Bien. ¿Cuáles son las distintas páginas? Bueno, ahí aparece una, ahí aparece en esa barrita que va a aparecer en cuarta parte del video, o si no, la aparece al final del video y se llama así, Wondershare Filmora. Esa es la página que prácticamente, como por decir en serio, desde marzo del año pasado la vengo utilizando. Yo prácticamente estaba haciendo un acomodo, ya estaba, por así decirlo, cansado de eso. Yo quería mejoras en el audio, mejoras en transacciones de videos, mejor en todo. Y me encontré esta página llamada Wondershare Filmora. Había otra que se llamaba, bueno, se me olvidó el nombre, creo que era, bueno, se me había olvidado el nombre, pero esa página es bastante buena. Más bien, muchos me encontrarán con que cómo aparecían los nombres en yo me certifico una, bueno, en la serie que yo hice del 2019 hasta fin del año pasado, de la versión, esta nació gracias a la conmemoración de los 5 años, que está pegando bastante viento, que aquí tengo un pequeño, bueno, un abanico que me está pegando el aire. Pero como lo había dicho, me encontré otra página, Filmora, bueno, esa serie de yo me certifico otros vídeos. Lo encontré gracias a un teléfono. Obviamente yo hacía el video y gracias al propio teléfono, gracias al propio teléfono, es por así decirlo, gracias al propio teléfono, me permitió hacer videos, me aguantaba para hacer videos, y para editarlo, pero prácticamente ese teléfono pues murió, ya se le agotó la batería. Desde ese momento lo tiene un familiar mío, pero me estuvo llamando, me estuvo diciendo, me estuvo reportando. Dice que ese teléfono tenía que cargarlo mínimo 15 veces al día, o sea, una tremenda barbaridad, y que dice que tardara demasiado tiempo en que se cargase al 100%, o sea, que la batería esté al 100%. Después de ahí yo quería buscar una página que tuviera mejoras en música, mejoras en transiciones, mejoras en imágenes, y que podía verse en HD, y me encontré esa Filmora. Pero también me aparecen distintas páginas, también puede aparecer bueno, aparecen varias páginas que le invito a que busque. Usted puede buscar en Google,
También puedes buscar en, bueno, en sitio web, puedes buscar como páginas para editar videos. La primera que aparece es la propia web de Charlie Fimola. Pero yo voy a ser sincero, yo voy a ser sincero. Si usted quiere, si usted quiere, en algún futuro, obviamente como les puedo explicar, en este programa, en uno de estos capítulos, les enseño que cómo se puede editar un video de Sporting. Y prácticamente yo lo voy enseñando, yo le voy explicando paso a paso de lo que ustedes tienen que hacer para poder hacer videos de Sporting. Y también puede ser videos comunes, por ejemplo, videos normales, o también puede ser frecuencia de fotografía. Pero igualmente les recomiendo World of Charlie Fimola, que es una página muy muy buena, que prácticamente es como un tipo de promoción. Pero sí, recomiendo World of Charlie Fimola porque te dan mejoras en imágenes, mejoras en pueden ser mejores imágenes, video, audio, esas sesiones de video que coge porque que se le cortó el video y todavía no lo ha terminado. Entonces usted puede unir esos mismos videos y puede crear una transición o como lo puede aparecer en estos momentos. Así que le voy a enseñar una transición. Ahí va una. Bueno, ahí apareció la primera transición, esa es la que más me gusta más. Esa transición, como puede ver, prácticamente es como efecto de cámara. Esa se llama Dissolver, esa transición se llama Dissolver, que hace que disuelve el video. El video pero también aparece una que aparecerá al final de este video, que es que prácticamente cuando ya termina, usted puede hacer la Dissolver, pero ya en la parte final ya está disolviendo en negro. Entonces esa Dissolver es la que más me encanta, es la que más me gusta y también es la que tanto estaba buscando para estos videos, que tanto como apenas sé que la versión como apenas sé que la versión, perdón, tanto como bueno sí, apenas sé que la versión como escuela para deporte, no sé por qué dije dos veces sí que apenas sé que la versión, y también me ayuda para esa serie de Jumanji Earth Traffic 4 videos y para futuras temporadas de Jumanji Earth Traffic 6. Ya no sería Jumanji Earth Traffic 4 videos, sino sería Jumanji Earth Traffic 4 series, propiamente derivado de la antigua Jumanji Earth Traffic 4 videos, donde donde estaría mostrando una secuencia de imágenes para ella incluir a Driver, o sea, secuencia de vuelo de un aeropuerto al otro, salida o llegada de aeropuerto, también puede aparecer, por así decirlo, la salida de un avión, puede ser la salida de un propio avión, o sea, usted me puede escribir, obviamente cuando yo estoy explicando, en ese momento no le puedo porque todavía no he terminado, estoy en Bispa y me falta Speedbook y White Center para poder terminar esa y todavía falta los tesoros de Puerto Realista, que es de Las Palmas, Las Palmas, Río de Janeiro, que es con el código de Charlie Delta Uniform y de Ray Palin, ahora se llama con el nombre Ray Palin, tanto que me costaba. Pero cuando está diciendo, bueno, obviamente unos lazos, puedo decir, un lazo de 3, 4, máximo 5 meses. O sea, de aquí a agosto, septiembre, octubre de ese año, esa ley. Ok, bien, de corazón, antes de todo, le quiero invitar a que vea estas dos masas de fotografía. Esta yo la tomé de mi propio computador. ¿Y aquí qué les estoy mostrando? Los nuevos lanzamientos los nuevos lanzamientos de la empresa Talon Planes me superó. Bueno, ¿qué le digo? Nos sorprendió con estas dos grandes piezas como son el Boeing 787, bueno, Boeing 787, porque puede ser Falla 8, Falla 9, Falla 10, no se sabe. Y el Airbus AT-40-300, que sí le digo, Airbus AT-40-300, ese porque se trata de la línea Squeeze, sabiendo que Squeeze, aquí todos sabemos que Squeeze opera el AT-40-300 y todavía sigue operando el AT-40-300, aunque también su filial Edelweiss, que es para caso, Edelweiss opera el AT-40-300 suizos aquí en Costa Rica. Squeeze operó
el AT-4300 y sigue y seguirá operando hasta que ya la aerolínea decida no operarlo más. ¿Por qué les comento todo eso? Bueno, primeramente, mi ojo central, lo estoy diciendo así, mi ojo central es con esa pieza, la estoy mostrando. El poderoso, el avión que yo tanto amo, el avión que ya estoy empezando a recaudar para poder tenerlo de aquí, probablemente aquellos cumpleaños. Todavía no se sabe. Todavía la empresa que lo está organizando, que es Finis, todavía no hace la fecha de lanzamiento. Pero muy probablemente, por así decir, 2 o 3 meses máximo lo estoy obteniendo. ¿Cuál es? El AT-4600 de Iberia. Yo prácticamente eso lo anuncié, creo que en apenas sé que la versión, creo que fue el 54, sí, 54, que fue el día del, bueno, el día que también yo creo que eso lo prometí, también yo creo que eso fue el miércoles, que eso no fue el domingo, porque yo pasé el día que yo dije eso el fin de semana, pues salí de paseo, fui para donde un familiar mío que vive para de Punta Arenas. Es cierto que en Costa Rica hay una ciudad que se llama Punta Arenas, así que pega saber que hay una ciudad chilena que se llama Punta Arenas. Y claramente me sorprende, me hace fácil, me sorprende que haya que hacer. Pero yo lo puedo hacer el miércoles y ya estoy empezando a recaudar, pues, ya estoy empezando a hacer recaudamientos para poder meter eso a ver si alguien, bueno, estoy tratando de conseguir porque ya tengo una tarjeta de crédito y débito, creo que de crédito, y ya con eso, ya cuando tenga el dinero suficiente, el avión cuesta 60.000, pero ya, también hay que agregarle los envíos, también hay que agregarle, también, bueno, el avión, como le había dicho, valía $68, pero hay que agregarle el envío. Y tengo que hacer las misiones de carta 60. Bueno, voy a decir en manera estadounidense, unos, por así decirlo, $80. Bueno, lo voy a decir de manera costarricense, ahí lo traduzco en la manera estadounidense: 60 mil colones para poder descargar ese avión que tanto lo quiero. Estoy deseando, ya lo quiero mostrarles a usted en uno de los capítulos. No se apetece que la versión, porque apenas se que la versión empezó en junio, ya acaba la primera temporada. Pero en Escuela para Deportes lo estaría enseñando, y también lo estaría enseñando en un video que sería de un pase. Así que les muestro todas las bellezas: 187 Bayonet de Lufthansa, el 47 de Swiss, ambos de la marca Donald Twist, con un acuerdo con Herpa. Herpa es otra gran empresa de materiales a escala, pero que precisamente aquí en mi país, Herpa, digo, bueno, sí, Herpa todavía no hace envíos de materiales a escala aquí en Costa Rica. Y ya para terminar con el video de hoy, en esa imagen que les estoy mostrándoles, sería de los siguientes temas que estaría hablando, así que, bueno, el otro tema, que ya capítulo 15, ya sería la compilación número 2 de lo mejor de mi carrera, de diciembre, perdón, de julio de 2017 a marzo de 2018. Ya parece, bueno, ahí ya puede ver tema, pero ya para hablar acerca de capítulo 15, que sería lanzado, si todo sabe, el próximo 11 de junio. Ya estamos bastante cerca, sí, ya estamos bastante cerca. Ahí ya estaría haciendo los otros 3 videos del 8 de julio de 2017, número 1, número 3 y número 4. Ya el número 2 ya lo enseñé en la primera parte, que fue lanzado el 6 de 5 de marzo. El spot del 6 de agosto, que es el video número 5. El de 3 de octubre, creo que le mostré el número 7, si mi mente no me falla, el número 7. Y el 8 y el 9 los de la próxima. El 10 que también lo enseñé. Y el otro video sería el 24 y el 25. Ahí yo creo que también el 12. Bueno, ahí lo puedo observar bastante bien. De la imagen que ya les mostré. Pero, pues sí. Se viene la segunda compilación, ya la tercera compilación, ya que ya al lado de
A ver, 11 de junio sería el capítulo 15. 18 de junio, dame un momentico para decirles. La siguiente compilación para la tercera parte que ya para el 24 de septiembre. Sí, ya. Ahí voy poco a poco. Ahí voy avanzando poco a poco. Bueno, ya después estaría terminando. Recordar que el tema de mañana en apenas que la versión es la cantidad de dinero que uno tiene que invertir y cuánto tiempo dura para la carrera de aviación. Ya con los últimos videos, con los últimos capítulos. Y ya con ese video de mañana ya estaré terminando con los videos de mayo. Si todo sale bien, el próximo martes estaré compartiendo el informe del análisis mensual de junio. Que como ya saben, ya saben que sería prácticamente los más populares. Y también si todo sale bien, el próximo martes estaré compartiendo la hora oficial para hablar acerca de lo que pasará para la temporada 2022-2023 en la temporada de los tiburones. Que si fuera el caso, arrancaría en septiembre, ya 4 meses, bueno, para decir un poco más de 3 meses, para que vuelvan los amados tributos que, como verán, volverán a ser los sábados. Bien, de esa forma estaré terminando con este video. Recuerda que puedes darle me gusta a este video, compártelo para que así como está pidiendo en la seca de visión, está pidiendo acerca de deportes. Y los veo el día de mañana, con el capítulo 57, de aprende acerca de la aviación. Nos vemos mañana al mediodía, hora de Costa Rica. Bueno, ya para. Les digo así, hora de Costa Rica, porque desconozco cuál sería la hora en el mundo. Bien, me despido. Que pase un lindo sábado y nos vemos mañana.